Nokia 3250, el teléfono que se torcía para convertirse en cámara. En la década de los 2000, previo al auge del smartphone, las compañías tecnológicas de comunicaciones comenzaron a ver el potencial de los celulares con dispositivos con posibilidades más allá de la telefonía y mensajería. Esto hizo que compañías como Sony, Ericsson, Motorola y Nokia apostaran por desarrollos con los que teléfonos abarcaban otras áreas que antes eran impensables, como la reproducción de música y video y cámara digital. Con el tiempo queda claro que las cámaras se convirtieron en un aspecto total de la industria celular, y algunos de los primeros esfuerzos son rentables en equipos como el Nokia 3250. Anunciado en septiembre del año 2005, este teléfono fue promocionado como un teléfono musical con un quiz, en alusión a un enfoque que presumía en reproducción de música y a su diseño que podría torcerse para navegar entre modos. Este diseño único se tuerce para transformar las teclas tradicionales en teclas musicales, decía Nokia en un comunicado de prensa. El reproductor del Nokia 3250 soportaba distintos formatos como MP3, WMA, M4A y AAC, lo que en su momento despertó el entusiasmo de las personas que podían explotar la posibilidad de almacenar música en un mismo dispositivo y no alternar con el iPod. El diseño, aunque es único y llamativo, no resultó tan cómodo en la práctica, pero eso no le impide desplazar. De acuerdo a la información de la Nokia, 1 millón de unidades en 2006 se vendieron, lo que lo colocó en la lista de los celulares más vendidos de ese año, aunque lo cierto es que se quedó lejos de otros competidores como el Sony Ericsson W800, que se vendió por 15 millones de unidades, o el LG Chocolate, que vendió 21 millones.